Yo no sé por lo que tú estés pasando hoy, pero te digo, confía en Dios. Somos mensajeros de la paz, cápsulas para el alma, con Ariel Céspedes. Confiar en Dios no significa que todo te será fácil o que no enfrentarás desafíos en tu camino. Más bien, es reconocer que incluso en medio de las dificultades, Dios está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos, como el Padre que te toma de la mano y te dice, hijo, todo va a salir bien. La confianza en Dios te invita a dejar de lado tus miedos, tus preocupaciones, sabiendo que Él tiene un plan para tu vida y que siempre está trabajando en tu beneficio, incluso cuando no entiendas completamente el propósito. Al confiar en Dios, vas a encontrar fortaleza, paz, en medio de tu incertidumbre. Recuerda que Dios es fiel y que su amor por ti es inagotable. Confía en Él, confía en su sabiduría y en su amor. Y descubre una paz que trasciende todas las circunstancias. La confianza en Dios es un proceso único, personal. Por eso te invito a que conozcas a Dios. Dedica tiempo a leer la palabra. Conoce al Señor. Te aseguro que cuando empezaste tu relación de pareja, te pusiste a aprender qué le gustaba a tu pareja, qué no le gustaba, su color favorito, su comida favorita, y así llegaste a conocerlo. Con Dios tenemos que hacer lo mismo. Leemos la Biblia, escuchamos prédicas para así poder conocer mejor al Señor. Pero también ora, saca tiempo para orar. La oración es una comunicación íntima y efectiva con Dios. A través de ella, tú vas a desarrollar esa amistad, esa confianza con Dios, y mantente siempre conectado. A veces creemos que la oración es en la mañana, en la tarde o en la noche, cuando podemos en verdad pasarnos todo el día en oración, cuando pensamos en Él, cuando, por ejemplo, vemos el sol y decimos, gracias Señor por el sol. Cuando recibimos una brisa fresca y decimos, gracias Señor por esta brisa fresca. Cuando comes, cuando llegas y consigues un turno, o cuando las cosas te salen bien y dices, gracias Señor, ya estás orando. Agradecer también es orar. Hoy, déjale a Dios el control. A veces, la falta de confianza en Dios surge de nuestro propio deseo de controlar cada aspecto de nuestra vida. Aprende a soltar. Deja que Dios desarrolle el plan que Él tiene para tu vida. Recuerda, confiar en Dios no significa que tú ya no vas a hacer nada. No, por el contrario, lo vas a hacer sabiendo que en esta ocasión Dios tiene el control. Desarrolla una relación real con Dios. Confía en Él, porque de verdad te digo, Dios quiere ayudarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por escuchar esta cápsula. Te pido que la compartas. Envíasela a todos tus seres queridos. Y de lunes a viernes te espero para que juntos podamos crecer en la fe, pero sobre todo personalmente. Que Dios te bendiga.